absolutamente. ¡Es demasiado hermosa! ¿Está sí, ¿se puede pasar? Sí, pasen por ahí. ¡Ay, muchas gracias! Hola, ¿cómo están, mis amores? Yo soy Katherine Boyce y el día de hoy acabamos de llegar a nada más y nada menos que Guanajuato. Yo me encuentro aquí en la terminal de buses porque el video que subí ayer, bueno, no tan ayer, anoche, hace 16 horas, que en 16 horas tiene más de 70.000 vistas, eso es demasiado cool. Ustedes lo que más comentaron era: Katherine, tienes que ir a Guanajuato Centro. Así que yo tomé ese bus y aquí estoy. Vamos a iniciar aquí esta aventura. Okay. El último. Estamos aquí en la terminal, pues como les dije, ya esperando nuestro Uber. Hola, ¿a quién? ¿A mí o al gringo? No sé a quién saludó, pero bueno, yo lo saludé también igual. Y pues con lo primero que nos encontramos aquí en Guanajuato es con una terminal, un lugar bastante caliente. De hecho, está más caliente que en León, ¿verdad? Oigan, y lo que les puedo decir es que según locales que encontramos allá en León, pues dice que Guanajuato se puede recorrer en un solo día, dos días más o menos. Entonces nosotros hoy vamos a tratar de conocer lo más que podamos del centro de Guanajuato. Sin embargo, como sabemos que tal vez va a haber muchísimo material, va a haber muchísimas cosas que hacer, que grabar y que nos vamos a divertir muchísimo, vamos a dividir este video en varias partes porque definitivamente que hoy vamos a disfrutar demasiado. Vamos a conocer un montón de lugares y en un video sería imposible. Así que vean esta segunda parte y la primera parte, la segunda, la tercera y la cuarta. Aquí abajo se la dejo en la descripción de este video. Yeah. Which one? Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si es mañana o tarde, ya perdí el horario. Aquí estamos entonces. Sí. ¿Qué lugares nos recomienda visitar aquí en Guanajuato? O sea, ¿dónde tenemos que ir obligatoriamente? Las Minas de Guanajuato, el Teatro Juárez, que es... Qué bonito ese teatro, ¿no? Muy bonito. No, son muchos lugares. Qué bueno. ¿De dónde son, perdón? De la ciudad de Panamá. Caballero, ¿quieren un mapa del centro? Querían un mapa, la chica, ¿no? Claro que sí, señor. ¿A qué parte quieren llegar, chicos? ¿Quieren que se les oriente cómo llegar al centro, señor? ¿Quieren que se les lleve a conocer la ciudad? Ahora decidimos, gracias. Y ya definitivamente nos bajamos del Uber, pues ahora lo que queremos es comer algo con sabor a Guanajuato y luego vamos a conocer un poco nuestros alrededores. ¡Ay, bebé! Vamos a buscar una casa de cambio, pues porque tenemos bastante hambre y necesitamos peso mexicano, que no tenemos en este momento, ya nos lo hemos gastado absolutamente. ¿Qué? Esta cosita es cómoda, que está fría. Hice, me asustaste. ¿Qué? Pensé que era otra cosa. ¿Por qué gritaste de esa manera? No sé, porque me emocioné porque no lo había visto. Pero no te emociones tanto. Me asustó, a ustedes no les asustó. Ahí están los niños de la escuela. Oye, me gusta, creo que me la voy a comprar. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Sí, claro. ¡Guanajuato! Gracias. Bye. Vamos a tomarme unas fotitos acá con... ¿Cómo te llamas? Alison. Alison con Alison. Alexia. Renata. Y Renata. Gracias. Adiós. ¿No? Sí, claro. ¿Afuera o aquí adentro? Aquí adentro. Ok. Gente, acabamos de entrar a como una especie de... ¿Esto es un mercado, amigo? ¿Qué es? Bueno, a un local. A un local como de artesanías y todo eso. Y realmente está impresionante. Hay un montón de cosas. A mí la verdad que me maravillaron mucho estas figuras que están aquí abajo. Los colores son realmente maravillosos y las formas son demasiado guau. Miren esto, me impresiona muchísimo, así que voy a ver qué puedo comprar para llevarme. Gente, estamos buscando un lugar para comer delicioso y se quiere comer pollo. Acaba de encontrar el pollo que se quiere comer. Miren este pollo que yo me quiero comer.
Amigo, recomiendo, es un pollo muy sabroso, está rostizado con leña, la leña le da otro sabor, un mejor sabor, y es el más rico de todo Guanajuato. Vamos a comer pollo, vamos a comer pollo. Yo la verdad es que tengo bastante hambre, no puedo. Yo creo que siempre tenemos hambre, no sé. No, pero esta vez sí, o sea, esta vez yo estoy de que o como, y si no como, pues simplemente no voy a poder terminar este video. Empezamos con esto. En México es refresco. Yo la verdad es que no tomo soda en general, pero bueno, hace bastante calorcita, así que hay que empezar por algo frío, y eso es lo que está frío en este momento. Y acaba de llegar por acá nada más y nada menos que nuestra comidita. Es un pollito asado, trae bastante ensalada como para 4 personas y muchísimo arroz. Y también pues nos incluyeron algo de tacos, entonces yo creo que ya vamos a empezar. Si notan mi cara, yo estoy moribunda. Aquí está la comidita, el pollo especial que dicen aquí, que es pollo al pastor. Voy a probarlo a ver qué tal. Uy, está súper bien asado, la verdad, se nota que está bien asado. Está deliciosísimo este pollo, lo único que no lo puedo expresar tanto porque no tengo fuerza, tengo demasiada hambre. Me fascinó. Aquí tenemos tanta hambre. Miren cómo quedaron esos platos, todo tirado. ¿Qué es eso? Bueno, gente, ya estamos aquí afuera. Gise, no te me vayas así. Gise, chucherías. Quiero que celebremos, dulces. Quiero que celebremos tus primeros 1000 suscriptores en el canal. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Se le cayó eso. Felicidades por tus primeros 1000 suscriptores, Gise. Y como vamos a celebrar, hoy vamos a comprarte unos globos muy bonitos. Ay, cállate. Y por eso estamos en este lugar. Ok. Bueno, elige tus globitos. Acabamos de llegar a un sitio que se llama Jardín Reforma. Lo acabo de ver desde afuera y digo, wow, me encanta. Hay algo que está pasando en este momento y es que estoy sintiendo que va a llover. Entonces, me asusta un poco porque quiero conocer, pero no traigo paraguas. Entonces me voy a mojar. ¿Te parece Jardín Reforma? ¡Está hermoso! Es como, como un escondite adentro del mismo pueblo, ¿sabes? Dice que... Ay, Dios mío, estoy sin aire. Yo también. Uy, me pones a hablar a mí, ¿no? A ver, gente, ustedes nos han hablado muchísimo de un lugar, de un sitio que definitivamente hay que visitar si vienes a Guanajuato Centro, a la zona centro. Y ese lugar es el Callejón del Beso. Por un lado, ustedes dicen y comentan, Katherine, Gise, vayan a visitar ese lugar. Por otro lado, me preocupa un poco porque se supone que cuando vas allá, pues tienes por lo menos a un novio a quien besar. Entonces, no sé, ojalá yo encuentre a alguien a quien besar allá en el Callejón del Beso, pero bueno, allá vamos. Gracias. ¿Hacia dónde nos va a llegar ir por allá? Al Callejón del Beso. ¿Y ya te fuiste a darle el beso a alguien? Sí. ¿A quién hay? Dos, no. Dos, tres veces. Wow. Bueno, ya estamos más o menos como que encontrando la ruta hacia el Callejón del Beso. Nosotros íbamos en dirección hacia allá. El callejón es hacia allá. Entonces, allá vamos. Y este lugar es tan, pero tan, es tan Callejón del Beso, que aquí me acabo de encontrar una papelería que se llama, obviamente, El Beso. Mis hermosos y hermosas, subiendo el Callejón del Beso, miren con lo que me acabo de encontrar. El último beso. Acabamos de entrar a una tiendita que está justo antes de subir al Callejón del Beso. Y bueno, encontramos algunas golosinas. No sé si llamarle golosina, postre o qué. Pero esto se supone, según Gise, dice Gise, que esto es un dulce tradicional de acá, de Guanajuato. Dice que solamente lo venden aquí en la región de México. Yo no tengo idea. Vayan a ver en el video de ella si es que es así o no es así. ¡Cate! ¡Mira, no! Pero mira este. Este es el recuerdo. Este, el de la momia. ¡Wow, gente! Miren esto. ¿Esto es de verdad o es de broma? ¿Eso es? ¡Qué bestia! Esto es un encendedor, gente, del tamaño de mi mano. Jamás he visto esto en mi vida. ¡Finalmente! Miren lo que dice allí. Callejón del Beso, porque nadie dice Callejón del Beso. Ahora sí ya bésense bien. Gente, estamos aquí justo en el Callejón del Beso. Jesus acaba de tomar una foto maravillosa ahí arriba. ¿Con quién te la tomaste? ¿Con quién te besaste? Eso es una sorpresa, tiene que ir al Instagram para que la vean. Bueno, aquí hay gente esperando también para hacerse una super foto en la parte de arriba de estos dos edificios donde se supone que era de Romeo y Julieta, ¿verdad? Bueno, en teoría, mi teoría es que es
Romeo y Julieta porque es muy parecido, ¿sabes? Que uno se muere, el otro se después se mata. Y bueno, yo no sé qué tanto amor hay ahí, pero yo no me mataría así como que... Era una chica, bueno, que vivía de este lado y su papá le rentaba de enfrente. Entonces, como era muy pobre... ¡Ay, que me estás grabando! ¡No! Bueno, gente, eso fue el Callejón del Beso. Yo estuve allí sentada un buen rato y vi a 20.000 parejas besarse, ¿eh? Entonces... Eso es algo muy bonito, que iba el amor y todo eso. Yo voy a seguir mi recorrido conociendo Guanajuato. Señora, ¿dónde encontramos el Teatro Juárez? De esta cuadra a la siguiente, a mano derecha. Ok. A 3 metros. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir buscando a ver qué tal. Ya vieron aquí, la gente es demasiado amable, demasiado cálida y cariñosa. Y eso me encanta a mí. No solo de aquí de Guanajuato, sino de México entero. ¿Estás cansada, Gise? Y sin aire. Yo también, me siento súper... como sin aire. Wow, Kate, mira eso amarillo, ¿qué será? Wow, Gise. Wow, gente. Hay una iglesia demasiado... creo que es una iglesia, ¿verdad? Ya. ¡Es demasiado hermosa! Creo que es basílica porque tiene la forma y todo así como sí. De la basílica. Mira. Pero arriba, no, arriba tiene mira, como algo que aire. No es una cruz. Arriba tiene algo que no es una cruz. Y por lo general tiene una cruz arriba. Déjame ver. Lo más chistoso de esto es que venimos subiendo una loma. Recuerden que la altura aquí en México nos afecta muchísimo. Todo. Encima estamos subiendo la loma. Wow, ¿qué será? Y no puedo más. Señorita, ¿esto qué es? Chicote que chicoteó el diablo y la calaca. En la tarde más tarde. ¿No vienen de abajo? Sí. ¿En el mercado no vieron? El torito, la danza. Gente, acabamos de llegar a la Basílica de Guanajuato. ¡Miren eso! ¡Dios! ¡Es hermosa esta basílica! En verdad es maravillosa. Hay un montón de lugares aquí para visitar y lugares de los que te quedas tan deslumbrado. Bueno, yo no sé si les he comentado antes en el blog, pero a mí me fascina la arquitectura, me fascina como la historia detrás de cada cosa construida, cada cosa que hizo el hombre. Y me encanta estar aquí al frente de esta basílica. De hecho, me acabo de sentar porque voy a pasar un rato como que contemplando esta belleza, este lugar. Me fascina muchísimo. Quiero que me acompañen adentro para poder verla, para poder apreciarla un poquito más de cerca. ¡Es hermosa! Díganme si no, me fascina. Mamá, me encanta muchísimo porque siempre la veía como que en fotografías y todo esto y hasta videos, pero ahora estoy aquí viéndola al frente mío. ¿Se puede pasar? Sí, pasen por ahí. ¡Ay, muchas gracias! A tener una experiencia maravillosa aquí en la Basílica de Guanajuato. La verdad es hermosa por dentro. Como les dije, a mí me encanta muchísimo como que la arquitectura, la historia, las iglesias, así como que guardan mucho detrás de ellas. Entonces es como bastante impactante, siempre es impactante verla así de cerquita. Hace mucho tiempo que anhelaba algo como esto y bueno, aquí estoy. Gracias a ustedes por el apoyo en este canal y porque siempre están conmigo y hacen que esto sea posible. Los amo mucho. En serio, los amo. Yo aquí despido este video, mis amores. Los dejo a todos con un beso enorme. Los amo demasiado. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video aquí conociendo Guanajuato. Vean la segunda parte de este video. Aquí abajo en la cajilla de información les dejo el enlace para que puedan ver el siguiente video de este video. Y también vamos a conocer un lugar, una vista hermosa y maravillosa. Dice que es una de las mejores vistas de todo México. Yo soy Catherine Boyce, los dejo a todos con un beso enorme. Los amo demasiado. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y bueno, eso es. Bye bye.